Quiero hacer un agradecimiento al Santo Padre por regalarnos esa encíclica Fratelli Tutti, convocarnos a llevar a término la mejor política, como nos dice el capítulo quinto de esta encíclica. Sin su impulso no estaríamos celebrando este evento. Agradezco a las entidades organizadoras, a la Academia de Líderes, patrocinadores también, Fundación Adenauer, y la generosa colaboración de la Fundación CEO San Pablo. Muchas gracias. Gratitud también a todos los líderes políticos que habéis venido prácticamente de casi todos los países del otro lado del Atlántico, de América Latina, de Italia, Croacia, de Portugal. Bienvenidos a esta ciudad de Madrid, ciudad cosmopolita, abierta y hospitalaria. Bastantes han venido participando de los encuentros virtuales y ahora tenemos este broche de oro que será otro paso más en el largo recorrido que hemos tenido. Saludo a la representación de la Comunidad de Madrid en la persona del consejero de Educación que nos acaba de hablar. Expreso una gratitud especial al secretario de Estado, el cardenal Parolin, que nos honra con su presencia, y a la siempre y eficaz colaboración de la Nunciatura Apostólica en ausencia del señor Nuncio, como acabamos de escuchar en la persona de Monseñor Lies. Pido a Dios que este encuentro nos ayude a discernir los caminos por los que tiene que discurrir la acción política para, en verdad, lograr el bien común de todos los pueblos, la justicia social, el respeto a la dignidad de la persona humana y los derechos inalienables que lleva consigo como criatura de Dios, que es creada a su imagen y semejanza.